tercero sería... Buenas tardes. ¿Te gusta el fútbol? La verdad que el viernes empieza el Mundial. Exactamente. ¿Quién es el favorito para usted? Colombia. ¿Alguna sorpresa? Justamente Colombia. Exactamente. Eso es muy importante. ¿El goleador? En Maradona me gustaría que fuera. Gracias. Perdón, ¿quién gana el Mundial? ¿Quién gana el Mundial para usted? Se me gusta. ¿Te gusta el fútbol y quién gana el Mundial? A mí me gusta mirar, sí, yo. Claro, claro. Me gusta mucho el fútbol. O sea, no sabe mucho, le gusta mirar. Soy un cuadro de aquí viejo, pero no lo juego yo. Gracias. Hola. Hola. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Sabes que empieza el Mundial el viernes? No. ¿Tienes un favorito? No, tampoco. Perdón, ¿le gusta el fútbol? Sí, cómo no. ¿Sabes que empieza el Mundial el viernes? Sí. ¿Quién es su favorito? Me gusta Colombia. La sorpresa, justamente Colombia y algún otro país. Sí, Alemania, lógicamente, Italia. ¿Cuánto al goleador? A goleador sí, no tengo este conocimiento así de... Vamos, gracias. Buenas tardes, para Canal 2, ¿le gusta el fútbol? Me encanta. ¿Sabe que empieza el Mundial el viernes? Sí, sí. ¿Quién es el favorito para ganarlo? Me gustaría que ganara Brasil. O sea, la sorpresa sería que ganara Brasil y algún otro equipo como Colombia, ¿le gusta? Puede ser. ¿En cuanto al goleador? ¿El goleador? Eso sí que no sé. Gracias. ¿Le gusta el fútbol, señora? Me gusta. El viernes empieza el Mundial, ¿quién es el favorito? Yo, para mí, Brasil. ¿Algún equipo que sea sorpresa? Colombia, puede ser. En cuanto al goleador, ¿le gustaría que fuera alguno de Brasil o algún otro? Sí, eso sí, no sé. Gracias. ¡Ay, no! ¿Te gusta? No. Quería hablar un poquito antes de... ¿Qué decir? Decir una cosa... Tengo orquesta en Tacuarembó. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta. ¿Que el viernes empieza el Mundial? Sí, empieza el Mundial. ¿Quién es el favorito para usted? ¿Y Brasil? ¿Algún equipo sorpresa? Camerún. ¿Le gusta alguien para goleador? Y goleador puede ser Bebeto, ¿no? ¿Qué tipo de fútbol vamos a ver? ¿Cómo qué tipo de fútbol? Más lindo, mucha marca. Pienso que sí, ¿no? Pienso que sí. Gracias. Muy bien. Perdón, buenas tardes, ¿le gusta el fútbol? Me gusta. El viernes empieza el Mundial. Sí. Sí. ¿Quién es el favorito? Brasil. ¿Equipo sorpresa? Colombia. ¿Algún goleador? Romario. ¿El fútbol se va a ver lindo, feo? ¿Mucha marca, poca marca? Más o menos. Perdón, buenas tardes. ¿Quién gana el Mundial? Para mí Brasil. ¿Algún equipo sorpresa? Puede ser Nigeria o qué es. ¿El goleador? No sé, sinceramente no sé. ¿Piensa que se va a ver buen fútbol, con mucha marca, con poca marca? Pienso que va a haber mucha marca en este Mundial. Gracias. Perdón, ¿quién gana el Mundial? Argentina. ¿Algún equipo sorpresa? Bueno, no. Colombia puede ser. ¿Cree que se va a ver buen fútbol? No creo, mucha marca, ¿no? No creo que sea buen fútbol. Gracias. Buenas tardes. ¿Quién piensa que puede ganar el Mundial? Para mí Argentina.
¿Un equipo sorpresa? Brasil puede ser. ¿El goleador? Maradona. ¿Cree que puede haber buen fútbol con poca marca, con mucha marca? Puede ser que se dé en ningún equipo que esté con buena posibilidad de definir, ¿no? Depende de la oficina del equipo que tenga. Gracias. Seguimos, seguimos ya. Buenas tardes. ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo no? ¿Quién puede ganar el Mundial? Va, Brasil, pienso yo. ¿Algún equipo sorpresa? No. ¿Goleador? Tampoco. ¿Qué tipo de fútbol nos vamos a ver? ¿Con mucha marca, con poca marca? Pienso que sí, mucha marca. Fútbol ágil, rápido. Gracias. Seguimos. Perdón, señora, ¿le gusta el fútbol? Sí. ¿El viernes empieza el Mundial? Sí. ¿Quién es su favorito? No, la verdad que no entiendo mucho de eso. ¿Le gusta Alemania, Brasil? Sí, me gusta Brasil. ¿Puede ser Romario, por ejemplo? Puede ser. ¿Va a jugar bien? Pienso que sí. ¿Está muy gordo? Pienso que no, no sé, no entiendo mucho. Gracias. Seguimos. ¿Quién es el favorito para el Mundial? Colombia. O sea, sorpresa, Colombia y quizá algún otro. Y puede ser Camerún también. ¿El goleador? Romario. ¿Qué tipo de fútbol vamos a ver? Mucha marca y fuerza. Maradona, ¿qué le parece? ¿Va a jugar bien, mal? Ah, sí, yo pienso que va a ser el mejor jugador. Gracias. Perdón, señora, ¿le gusta el fútbol? Con un poquito de todo. Gracias. Perdón, ¿le gusta el fútbol? No. ¿Le gusta? Sí. ¿Quién puede ser el campeón del Mundial? Brasil. ¿Algún equipo sorpresa? ¿Colombia, por ejemplo? No, me gusta Alemania. Sí, Alemania. ¿No sería sorpresa Alemania? No, es un país con tradición. No, no, no sería sorpresa, pero me gusta Alemania. ¿El goleador? ¿Quién puede ser? ¿Maradona, Romario, Caniggia? Romario. ¿Qué fútbol se va a ver? ¿Con mucha marca, con poca marca? Con mucha marca. ¿Maradona está muy gordo? Sí, bastante. Gracias. ¿Contra quién? ¿La segunda hora Gorriones, selección de Tacuarembó? Sí, selección de Tacuarembó. Ah, a mí. No. Son hijos de Rivera. ¿Te gusta el fútbol? ¿No? Sí. ¿Quién puede ganar el Mundial? El Mundial, Colombia. ¿Equipo de sorpresa, parte de Colombia? Camerún. ¿Se va a haber buen fútbol, mal fútbol? Ah, buen fútbol, con Camerún y Colombia. ¿Qué te va a parecer, qué te parece que va a ser Maradona? ¿Está muy gordo o puede jugar bien? Mira, si no lo marcan, juega bien. Si lo marcan, va a jugar regular. Gracias. Buenas tardes, Nubia, ¿te gusta el fútbol? Muy poco. ¿Sabes que el viernes empieza el Mundial? Sí, sé. ¿Quién puede ganarlo? Brasil. ¿Algún equipo sorpresa, por ejemplo, Colombia? No, Brasil, para mí gana Brasil. ¿Parece que Maradona está muy gordo? No me gusta Maradona para nada. Gracias. ¿Quién gana el Mundial? Brasil. ¿Algún equipo sorpresa? Colombia. ¿El goleador? El brasileño este, ¿cómo es? Romario. ¿Se va a ver buen fútbol, con mucha marca, con poca marca? Puede ser buen fútbol, puede ser de Brasil o de Alemania. ¿En cuanto a Maradona, está muy gordo? No sé, no lo he visto últimamente jugar a Maradona. ¿Puede jugar bien? Puede jugar bien, sí, es un buen jugador. Gracias. Gracias, Ulises. Por eso te digo, los todos uruguayos son muchos de Brasil. Podemos tener un juez en la final nomás. Juez uruguayo que va a decir. Sí, Colombia que ven confirmando. Colombia que ven confirmando. Sí, que te estoy
Chagas, ¿quién gana el mundial, Chagas? ¿Eh? ¿Quién gana el mundial? Está muy enredada las piolas, no hay un equipo que sea favorito. Yo creo que está en el fútbol mundialmente está muy, muy bajo este año. No se han destacado grandes selecciones como en otros años, que ya se veía ya deslumbrar alguno con perspectiva. ¿Algún equipo sorpresa? Este cuadro de acá de Colombia. Es un equipo que juega bien al fútbol, que está bien planeado tácticamente. Creo que puede ser una sorpresa. Además ya es una sorpresa porque en muchos años nunca se había ido a un mundial. Entonces es la gran sorpresa que puede haber en el mundial. ¿Crees que se va a ver con fútbol, con marca, sin marca, mucha preparación física? ¿Qué te parece? Se está usando el fútbol ese de preparación física y mucha marca. Parece que todos los técnicos no quieren perder los empleos. Parece que siempre prevalece la marca. Ayer yo escuchaba el partido de este Defensor y cuadro Bazañez, y fue un fútbol para mí, para escuchar, feo. No sé, para mirar, pero parece que la gente salió desconforme. Porque uno de los cuadros que juegan con mucha marca arriba, entonces no aparece el fútbol y la gente quiere ver es gol y buenas jugadas para alegrar la vista. A veces va amargado por el fútbol que estamos presentando nosotros, los uruguayos, que no nos hemos clasificado. Entonces la gente quiere ver buen fútbol. Y uno de los grandes fútbol que se miraba, que me gustaba mirar, que a la vista sí te llenaba para alegrarte la emoción en el fútbol, era Brasil. Y vos ves que el Brasil, por ejemplo, terminó, no hay aquel toque bonito que tenían antes cuando jugaba Zico, jugaban esos jugadores que tocaban, que jugaban la pelota bien jugada, como Pelé antiguamente, que jugaba la pelota bien jugada, como Gerson en aquellos años, que jugaba bien la pelota. Entonces creo que se está jugando fútbol de mucha fuerza y mucha preparación física. Para terminar, decime, jugate por un goleador. Por un goleador. Está difícil. Yo el que ha demostrado ser uno de los goleadores más nato es Romario. Yo creo que puede ser ese. Si llega la pelota bien jugada. Porque a veces él tiene que ir a buscarla allá atrás. Gracias, Chagas. Sí,
tengo un montón de... Jorge. Jorge, ¿quién gana el Mundial? Ah, yo digo que Brasil nomás. Brasil tiene buen juego, de buen deporte, gente de garra. ¿Algún equipo sorpresa? Creo que sí, Argentina también, un tipo de cuadro con, tiene el Maradona, un tipo que metedor. ¿Un goleador? Goleador. Romario, digo yo. Maradona está muy gordo, va a jugar bien. Está pesado, falta más entrenarse. Gracias. ¿Quién gana el Mundial? Argentina. ¿Equipo sorpresa? Argentina, el único cuadro de garra. ¿Un goleador? Maradona, el único. Gracias. Seguimos. Andrés, ¿quién gana el Mundial? Brasil. ¿Un equipo sorpresa? Holanda. ¿Un goleador? Romario. ¿Se va a ver buen fútbol, mal fútbol, mucha marca, poca marca? Se va a ver buen fútbol. Maradona, está muy gordo, ¿va a jugar bien o no? No es el mismo, pero es Maradona, el más grande. Maradona siempre es Maradona. Maradona siempre es Maradona. Gracias, Andrés.